Abuelito, ¿por qué la gente se tiltea? Porque tiltearse es tan antiguo como los propios juegos, nieto mío. El espíritu del tilteo puede cobrar varias formas. ¿Te gustaría escuchar una historia? Sí. Había una vez, hace mucho tiempo, una jugadora perfecta. Apasionada, competitiva, jamás moría en el carril ni fallaba un solo tiro. Era muy querida por sus compañeros, pues compartían con ella ese brillo interno y amor por el juego. Pero todo cambió durante una aciaga partida en la que por fin cometió un error. Sus oponentes lo señalaron y también los compañeros de la jugadora perfecta, quienes se burlaron de ella y le pidieron desinstalar el juego. Su cabeza le aconsejaba mutear, su corazón le pedía sangre. Cohibida y cegada por la frustración y la traición, aquella iracunda guerrera no distinguía entre amigos y enemigos. Maldecía con mayúsculas, amenazaba con fedear y añoraba el dulce abrazo de la muerte, mientras se lanzaba temeraria por el carril central. Alguna vez existió un noble paladín. Maestro de la estrategia y el liderazgo. Un diligente lector de las notas del parche que entendía cada metajuego a la perfección. Un día, en lo profundo de la jungla, el paladín y tres acompañantes se encontraron muerto a un aliado en un cruce de caminos. «Debemos ir por aquí para alcanzar el objetivo», declaró el paladín. «Sus compañeros no estuvieron de acuerdo. Es mejor este otro camino», respondió uno de ellos. ¡Busquemos la venganza! La insulsa querella no tardó en salirse de control, tilteando al paladín hasta que no lo pudo soportar y desenfundó sus pinks en forma de interrogación. ¡Están troleando! ¡Siempre lo supe! Exclamó mientras lanzaba una y otra alerta que retumbaban en los oídos de sus camaradas. ¡Si quieren ganar, obedezcan! Sus compañeros lo abandonaron y el paladín se quedó completamente solo, sin nadie que pudiera escuchar sus sabios consejos. Hasta hoy deambula por la jungla esperando restaurar el orden en medio del caos de la solo queue, exigiendo a quien lo escuche que reporte a todo su equipo. Hace mucho tiempo, existió una jugadora optimista que disfrutaba de los placeres sencillos de jugar. Un día, se encontró con un demonio a orillas del camino. ¿Por qué siempre eres tan optimista? Le preguntó la criatura. Sé controlar mis emociones. ¿Cómo podría enojarme si tomo pequeños descansos entre cada partida? Nada me puede tiltear. ¡Gigi! ¡Bien jugado! Al entender su mensaje como un desafío, el amargado demonio la maldijo. ¡Perderás 7 partidas seguidas! ¡Todos los días! ¡Durante 1000 años! ¡Todas las noches querrás terminar con una victoria! ¡Pero llegarás si acaso hasta las 3 de la madrugada! ¡Jugarás 7000 clasificatorias tratando de ascender a oro! Solo para ver cómo tus compañeros de equipo fedean y tus poderes se desvanecen. El tilteo se cocinará a fuego lento en tu interior. Hervirá y te devorará hasta hacerte estallar. Cuentan las leyendas que en noches de luna llena, los lamentos de esta veterana estoica y curtida resuenan con sutileza por la noche mientras se conecta para jugar solo una partida más. Algunos tilteados rinden homenaje a Lord Medalomismo XD, un noble iluminado capaz de predecir el futuro, un dechado de conocimiento y espíritu deportivo. Pero demasiada sabiduría guarda una engañosa maldición. La locura y la melancolía consumieron a Lord Medalomismo mientras su visión auspiciosa se corrompía por la acumulada experiencia.
Creía poder determinar al instante si una partida estaba perdida incluso antes de comenzarla. Agobiado por la desolación, Lord Me Da Lo Mismo eligió sobrellevar esa cruel broma a la que llamamos vida. ¡Vas a render a los 15! Gritaba muy pagado de sí mismo, regodeándose con vino y con lágrimas. Sus compañeros de equipo le rogaban que se esforzara un poquito más, insistiéndole en que podrían remontar en late, mas nada importaba. Lord Me Da Lo Mismo era presa del tilteo desde la pantalla de selección. El late no importa. Nada importa, salvo el placer. Gritaba Lord Me Da Lo Mismo, flasheando contra los muros, ¡jaja! Por los LOLs, mientras crecían en su interior el pesimismo y el vacío. ¿Odio o pasión? ¿Fastidio o liderazgo? ¿Masoquismo o agallas? ¿Nihilismo hastiado o pronósticos expertos? El tilteo nubla la razón y retuerce nuestra perspectiva. Las emociones son complejas y extrañas, pero podemos manejarlas. Somos seres humanos, el tilteo es inevitable. La pregunta es, ¿cómo podemos dominarlo? ¿Con conciencia y control de mis emociones? ¡No, no, no! Visitando la página de soporte al jugador de Riot Games.